Good afternoon, everyone. <clears throat> we apologize for the late start. As you know, we had a launch of a report uh, which attracted a lot of attention, so the room was in use. Welcome again to the 156th regular period of sessions. Uh, this is session number 39. Allegations of discrimination against Afro descendant population in Colombia. And I am uh, Rosemary Antoine, president of the commission. With me, I have Commissioner Jose de Jesus Orozco, who is the rapporteur for Colombia. I believe I will be joined by Commissioner Tracy Robinson as well. Uh, we want to welcome all of you, the state of Colombia who are here in full force and the Honourable Ambassador uh, who always makes it time to come here to listen to concerns from Colombia. And also the petitioners, and we have several, um, I will name them. It was requested by the National Association of Displaced Afro-Colombians, Nacional de Afro-Colombianos, Desplazados, So I have it twice. Center for Research and Law, Justice and Society. National Conference of Afro-Colombian Organizations, the Foundation for Due Process, uh, Racial Discrimination Observatory, Afro Urban Process of Bogotá, and Princes of Black Communities Processo. So, as always, we will give you each 20 minutes to respond and then ask a few questions. Beginning with the petitioners, thank you so much. Buenas tardes, honorable presidenta. Honorable comisionado y comisionada, buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Agradecemos muchísimo la oportunidad que nos brinda la comisión de venir a presentar el tema y su interés en conocer la situación de la población afrodescendiente en Colombia. Junto conmigo se encuentran en la mesa Sara Ferrer Valencia, del Observatorio de Discriminación Racial, Axan Duque Gamais, de la Asociación Nacional de Colombianos Desplazados. Ariel Palacio Angulo, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Amanda Hurtado Garcés, del Proceso de Comunidades Negras, y mi nombre es Carlos Andrés Vaquero y trabajo en de justicia. En Colombia, según las cifras del último censo, aproximadamente el 10% de la población es afrocolombiana. Esto representa casi 4.300.000 personas. Sin embargo, en Colombia se ha negado históricamente eh, la existencia de racismo estructural en contra de las personas afrodescendientes. Esto ha empezado a cambiar a partir del 2009 y por tanto reconocemos las acciones que ha hecho el Estado para modificar esta situación y eh, también resaltamos las importantes acciones realizadas por el sistema interamericano, específicamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar y demostrar cómo se eh, viven las prácticas de racismo en Colombia. No obstante, este reconocimiento de las prácticas estructurales de racismo no se, no se han eliminado <coughs> y por lo tanto Hoy en día continúa una brecha para la protección de las, de las personas afrodescendientes. Esta brecha tiene al menos dos facetas. La primera de ellas es la brecha que existe entre el derecho y la práctica. Y la segunda de ellas es entre el reconocimiento que se han hecho en normas, en sentencias de la Corte Constitucional y la protección efectiva que tiene esta población en la realidad. Nuestra presentación estará dividida en cuatro secciones. En la primera de ellas, haremos referencia a la vida en términos individuales de las personas afrodescendientes. En la segunda de ellas, nos concentraremos en la presentación de la vida de las personas afrodescendientes en términos colectivos. La tercera sección la dedicaremos al derecho al territorio, especialmente en su relación al derecho a la salud. Y por último, nos referiremos al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de la población afrodescendiente. Buenas tardes. En lo que tiene que ver con el aumento de los ataques individuales a la vida de la población afrocolombiana, tenemos que denunciar no solo eh, el incremento de los asesinatos de población afro en zonas rurales o ya directamente vinculados al conflicto armado, sino también en zonas urbanas. Así, por ejemplo, durante el primer semestre del año, el Observatorio de Discriminación Racial pidió información al Instituto Nacional de Medicina Legal, que reportó un aumento impresionante de los asesinatos de población afrocolombiana en ciudades como Bogotá o Cartagena. Cartagena. En el caso de Cartagena, por ejemplo, el aumento entre el 2007 y el 2014 fue en 117%, en comparación con el igualmente dramático aumento de 85% para la población no afrocolombiana. El aumento en Bogotá fue de 66% en el mismo periodo de siete años. Y en Bogotá tenemos cosas tan dramáticas como el reporte por parte de la alcaldía distrital de 14 asesinatos en el periodo que va hasta mayo de este año en solo la localidad de Ciudad Bolívar de jóvenes afrocolombianos. Los eh, familiares de las víctimas directas manifestaron que muchos de esos asesinatos estaban relacionados con odio racial además todos estos jóvenes eran víctimas de desplazamiento forzado. sin embargo la respuesta más sistemática del estado colombiano ha estado determinada por la creación de los tipos penales que eh, condenan el racismo y otras formas de discriminación racial. no obstante estas medidas que consideramos eh, no suficientes en sí mismas tampoco han mostrado suficiente eficiencia. De hecho, la fiscalía nos reportó este año en septiembre que solo hay una condena por el delito de hostigamiento por razones de raza. El Consejo Superior de la Judicatura nos informó este mismo año en octubre que no tiene ningún tipo de información sobre la medida. En lo que tiene que ver con la arbitrariedad policial, tenemos que, de acuerdo con una investigación elaborada en 2013 por De Justicia, casi el 31% de la población afrocolombiana encuestada manifestó haber sido requisada por policías. Esto sucedió a la población mestiza solo en 25% de las ocasiones. Además, el 26.8% de los casos la policía solicitó a personas afrocolombianas que se retiraran de lugares públicos. Esto solo ocurrió en 21% de los casos a población blanco mestiza. Esta información debe ser leída también con investigaciones que hemos hecho en relación con abusos policiales en ciudades como Cali, en las que se ha detectado que la policía actúa con criterios de etiquetación y perfilación racial y actúa guiados por un prejuicio que no tiene sustento en razones objetivas, llevando hacia la discriminación de la población afrocolombiana. De hecho, recientemente en la ciudad de Medellín el diputado de Estados Unidos afrodescendiente, Hans Johnson, fue detenido por la policía. Inmediatamente se perdió una maleta en el aeropuerto de Medellín, porque el primer sospechoso de haber surtado la maleta fue el senador eh, afroamericano. La Corte Constitucional ha obligado a que existan motivos objetivamente fundados para que un agente de policía pueda proceder a la detención preventiva. Sin embargo, la policía no tiene guías específicas sobre cómo y por qué aproximarse adecuadamente a las personas. De hecho, nosotros preguntamos también si tenían variables étnico-raciales en sus registros de detenciones y nos dijeron que la policía solamente tiene registro a personas desde la variable de identidad de sexo. Incluso dos años después volvimos a preguntar si ya tenían una guía, si tenían incluida en el registro la variable étnico-racial, entre otras cosas, y nos informaron que la, remis, que la información había sido remitida o la solicitud había sido remitida a la Oficina de Derechos Humanos. Hasta ahora no tenemos respuesta. Tenemos entonces tres conclusiones preliminares y es el aumento significativo de los asesinatos de población afrocolombiana, el aumento de los casos de arbitrariedad policial y la falta de una respuesta idónea por parte del gobierno nacional que no ha incluido variables de identificación no ha capacitado adecuadamente a sus funcionarios en el sentido y sigue negando que este tipo de actos tengan fundamento racial. Iniciamos nuestra participación condenando el asesinato del líder negro Genaro García del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera por parte de la insurgencia de la FARC, líder que no fue protegido por el Estado colombiano. Asimismo, manifestamos nuestra solidaridad con el compañero Feliciano Valencia, líder indígena condenado por el Estado colombiano, violando el derecho a la jurisdicción especial y el debido proceso. Un gobierno que busca la paz condena la autodeterminación de los pueblos indígenas y la población afrocolombiana. El derecho a la vida. Solicitamos acción urgente. Para evitar una masacre en las comunidades negras de Río Ciego en el departamento del Chocó, por los continuos enfrentamientos que se están presentando entre la insurgencia y grupos paramilitares. Es importante llamar la atención en esta audiencia que mientras concurre la misma, puede que se esté presentando una masacre en Río Sucio. Es urgente que el gobierno colombiano tome nota sobre estas circunstancias y garantice la vida y la protección de estas personas. Respecto a víctimas. Según el gobierno, existe un total de víctimas afrocolombianas de un poco más de 700 mil. Pero de acuerdo con las organizaciones de comunidades negras y otras investigaciones, la población afrocolombiana es más de un millón de víctimas. Y si tenemos presente que solo existen 7 millones, estamos hablando que el 30% de las víctimas en Colombia es afrocolombiana y no existen medidas reales para proteger sus derechos. En materia de restitución de tierras, y territorios. Es importante señalar que solo existe una sentencia de restitución de tierras, después de cuatro años de existencia del decreto ley 4635 del 2011. Sí, una sola sentencia cuando hay más de 300 consejos comunitarios que se encuentran sitiados por el conflicto armado y afectados en su territorio. Aún más, existe la circular 08 de mayo del 2015, emitida por la Unidad de Tierras. Esta circular supedita la restitución a conceptos sobre minería, vulnerando los derechos territoriales de las comunidades negras. En un segundo aspecto, es importante señalar la debilidad en materia de titulación colectiva, que por ello se pone en riesgo la vida de las comunidades negras en el Pacífico Colombiano y en el Caribe. El gobierno no protege los territorios de comunidades negras del despojo y la usurpación, lo que significa más que de 6 millones de hectáreas tituladas colectivamente, 5 millones no tienen protección. Solo existen cuatro medidas cautelares de protección de los territorios colectivos de nuestras comunidades y son más de 100 consejos comunitarios que presentan afectaciones con relación al conflicto social, político y armado que vive nuestro país. La situación de las mujeres afrodescendientes víctimas del conflicto se agudiza aún más por la violencia sexual, el desplazamiento forzado y otro tipo de violencias. Esta misma situación fue constatada o fue evidenciada por la CIDH en visita a Colombia en noviembre del 2014 por Tracy Robinson. Otro de los puntos que señalamos respecto a la afectación al derecho a la vida es la desaparición forzada de jóvenes afrocolombianos, principalmente en la ciudad de Cali, en el barrio de Cepaz, en donde se han presentado múltiples desapariciones sin que tengamos investigaciones reales al respecto. El 6 de septiembre fue desaparecido en la ciudad de Bogotá José Alberto Montaño. El viernes 18 de septiembre fue encontrado muerto. Este es el hijo de una de las lideresas de Afrodes y hasta el momento no se nos indica eh, por qué fue asesinado. La simplificación del racismo y la minería en Colombia. Llama la atención que mientras en Colombia se construyen pilares de crecimiento económico, y se orienta esfuerzos para la búsqueda de la paz se impone de manera contradictoria con más fuerza la actividad minera como locomotora del desarrollo denunciamos que las acciones que afectan en, en materia de extracción negativamente a los afrodescendientes en sus territorios son procesos de explotación a cielo abierto en algunos casos escenarios similares al de diamantes de sangre de Sierra Leona constituyen ello un profundo y desproporcionado impacto negativo en las territorialidades afrodescendientes. Por ejemplo, en el Pacífico Colombiano, donde la población afrodescendiente estadísticamente constituye el 90% de la población. La política, la política pública basada en industrias extractivas en Colombia siempre y hoy ha traducido grandes resultados positivos para sectores empresariales. Al tiempo, los impactos negativos y las externalidades que afectan al conjunto de las comunidades afrodescendientes han logrado incluso exterminar conjunto de comunidades en territorios y áreas del Pacífico. En la praxis, Colombia configura una operación económica y administrativa de orden nacional que despoja los derechos territoriales ya reconocidos a estas comunidades, los territorios afrodescendientes concentras actividades de las industrias extractivas y no han tenido cambios positivos en materia de necesidades básicas insatisfechas. Estas regiones, por el contrario, continúan iguales o peores. En tanto se desvierten las bases, se destruyen las bases eh, materiales de subsistencia y de supervivencia. Este panorama, las diferencias... En este panorama de NBI, entre los departamentos del Chocó y el Distrito Capital Bogotá, son de 50 puntos porcentuales. Regiones del Pacífico por debajo del promedio nacional. Esto casi se generaliza en todo el país. Esas son las estadísticas y que muestran las mediciones oficiales. Aún así, consideramos que tenemos un alto nivel de indeterminación estadística. Mientras en 2012 el 40% de la producción de oro de Colombia fue extraída del Pacífico colombiano. Pueblos enteros continúan sometidos al ambiente contaminado y sus ríos llenos de mercurio. Todo ello con un conjunto de millones de litros de glifosato vertidos sobre sus cuencas. A 2011, según el informe de la sociedad civil, títulos otorgados en territorios de comunidades alcanzaban los 236 y un nivel de solicitudes de 1.868 en curso. Informes oficiales reseñan que la producción de oro en Colombia señalan que 300 toneladas de oro de las que exporta cada año Colombia provienen de la minería ilegal, en su mayoría en tables mineros situados en los departamentos del Chocó, Nariño, Bolívar, Antioquia y Cauca, es decir, en su mayor parte del Pacífico. No solo se presenta un proceso de explotación, sino que también de expoliación por la contaminación profunda de los ecosistemas. El derrame directo de no menos de 250 toneladas de mercurio cada año. Es aquí donde existe también un cambio en la política de fumigación y política antinarcótica, pero todavía se siguen sintiendo los efectos de aquella. Las aeronaves que adelantan la política antinarcótica en el marco de las campañas eufemísticamente llamadas aspersión aérea son reconocidas por pueblos enteros en el Pacífico no solo por el éxito de su política no por el éxito de su política sino porque saben la destrucción que se causa con su paso finalmente nosotros hemos advertido que en Colombia se presenta un genocidio químico sobre el pueblo afrodescendiente al tiempo que denunciamos esta inde Denunciamos las indeterminaciones estadísticas y reiteramos que ninguno de los procesos administrativos a saber ha logrado detener estos impactos tan negativos en la población afrodescendiente. El derecho fundamental a la consulta previa es garantía imprescindible de la exigibilidad de los derechos humanos étnicos y territoriales del pueblo negro afrocolombiano palenquero y raizal en Colombia. A pesar del marco normativo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional existente, la consulta previa no ha sido cumplida por el Estado colombiano. Lo cual demuestra con los casos sometidos a revisión de la Corte Constitucional, en donde reiteradamente ha sido constante por parte de las entidades accionadas la asimilación del proceso de consulta a un mero trámite de reuniones informales sin articulación ni consideración por los derechos fundamentales que se encuentran en juego en estos procesos. Adicionalmente, en muchas ocasiones, la dependencia que el interior del Estado colombiano tiene la función de coordinar el desarrollo de estos procesos, la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior ha actuado contrario a la realidad fáctica en los territorios y en más de una ocasión ha certificado que no existe presencia de comunidades étnicas en las áreas de influencia de algún tipo de proyecto, obra o actividad susceptible de afectar de manera directa a los pueblos. Un ejemplo constituye la Asociación Afrodescendiente el Magdalena Medio, que en calidad de organismo representativo de las comunidades negras del Magdalena, han solicitado el derecho fundamental a la consulta previa con consentimiento libre, previo y vinculante a tres medidas que las afectan directamente el cual ha sido violado reincidentemente por la dirección de consulta previa en reiteradas certificaciones que desconocen la presencia histórica y ancestral de las comunidades afrodescendientes asentadas en el Magdalena Medio. Otro ejemplo fue lo sucedido con el Consejo Comunitario de la Toma Suárez Cauca en el norte del Cauca. También resulta preocupante que desde los mismos órganos del Estado se promueva la violación del derecho fundamental a la consulta previa, como cuando en varias ocasiones el propio gobierno en desarrollo de su facultad legislativa promueve y expide normas de carácter nacional que no surtieron dicho proceso. Un ejemplo de dichas violaciones lo constituye el actual Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Santos con vigencia de 2018 que surtió todo un trámite en el Congreso de la República y luego fue sancionado por el presidente sin haber surtido un proceso de consulta previa con las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales. A pesar que en octubre del 2014 había iniciado una ruta de participación ciudadana para, para la construcción del plan, no agotó el proceso definido por el convenio 169 de la OIT ni siguió las órdenes de la Corte Constitucional para garantizar la plena participación con garantía a los pueblos, poniendo en riesgo con políticas de largo plazo formuladas sin consulta de sus interesados, las garantías de protección y promoción de la integridad étnica y cultural y nuestras aspiraciones de buen vivir. El aumento de agravios por parte del Estado frente a la violación del derecho fundamental a la consulta previa produjo que la Corte Constitucional se pronunciara a través de la sentencia T576 de 2014, ordenando al Estado colombiano divulgar por distintos medios la propuesta de protocolo de consulta previa, libre, informada y vinculada. Para comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras de áreas rurales y urbanas, aprobada en el, en el marco del primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro Afrocolombiano Raizal y Palenquero, que se llevó a cabo en la ciudad de Quidó Chocó en el, entre el 23 y 27 de agosto de 2013. Igualmente, concerta con las comunidades las pautas de integración de la instancia de participación de las medidas de amplio alcance que puedan afectar a las comunidades afrodescendientes. En ese sentido, cabe mencionar que en el marco de la implementación de la sentencia T576 de 2014, el gobierno actuó de mala fe, violando el derecho fundamental a la consulta, cuando convoca entre los días 8 y 12 de octubre de 2015 en Santa Marta a un espacio para protocolizar un decreto de conformación del Espacio Nacional de Consulta, el cual no fue consultado con las comunidades en sus territorios. En este, en este momento, el Estado protocolizó un Espacio Nacional de Consulta sin haber concertado, agotado y realizado una ruta de consulta con las comunidades en sus territorios. Es así como el gobierno nacional ha impulsado una campaña a través de medios masivos de comunicación en contra de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, argumentando que nuestro pueblo se opone al progreso del país, generando odio racial al interior del mismo. Con base en lo dicho durante la audiencia, todas las organizaciones participantes solicitamos que la comisión, primero, que al momento de evaluar la solicitud de medidas cautelares del Consejo Comunitario Alto Mir y Frontera, tenga en cuenta la información presentada durante la audiencia y garantice la protección de esta comunidad afrodescendiente que se encuentra en peligro por el conflicto armado. Segundo, que haga seguimiento a las recomendaciones que ha dado la Comisión al Estado colombiano en sus últimos pronunciamientos. Especialmente es fundamental que el Estado adopte medidas de prevención y protección a las personas y territorios de los pueblos afrodescendientes que por medio del informe que está siendo redactado sobre los impactos de la industria extractiva por la presidenta Rosemary Antuag, haga seguimiento a los casos que fueron acá presentados de la población afrocolombiana. Es una oportunidad esencial para avanzar en los estándares de protección y garantía de los derechos de la población afrodescendiente. Tercero, que a través de la Relatoría de los Pueblos Afrodescendientes le haga seguimiento a la regulación e implementación del derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afrodescendientes en Colombia. A su vez, es importante que la Comisión incluya una revisión de la situación de la población afrodescendiente víctima y los casos de restitución de tierras en relación a los territorios donde se encuentran proyectos mineros. Cuarto que a través de la relatoría de los pueblos afrodescendientes haga seguimiento a la situación de las mujeres afrodescendientes quienes nos encontramos en condiciones de mayor vulnerabilidad que el resto de la población quinto que inste al gobierno colombiano a reglamentar integralmente la ley 70 de 1993 que es la ley que garantiza la visibilidad de los derechos integrales del pueblo negro porque hasta el momento no se encuentra desarrollada parcialmente por el Estado y que constituye el pilar fundamental de garantías de derechos de los pueblos afrocolombianos. Gracias. Gracias, señora Presidenta, honorables comisionados, apreciados peticionarios. El Gobierno de Colombia valora, estima, de gran interés esta audiencia citada por la ilustre comisión en la medida en que da una oportunidad para referirse en términos amplios y desde una perspectiva general a los avances y desafíos que tiene la nación en este tema. Pero la valora en especial porque se trata de varios millones de colombianos, más de cuatro como aquí se ha mencionado, pertenecientes a personas afrodescendientes que representan eh, una fuerza cultural, étnica, humana, de la mayor valía para nuestra nación. Y en el propósito eh, en el cual se encuentra Colombia, de eh, resolver sobre los caminos de la paz la integración del país, precisamente la inclusión y la unión de todos nuestros componentes de un país que es... Eh, eh, pluriétnico, multicultural, multilingüe, pues constituye uno de los propósitos básicos y fundamentales. Eh, enfrentamos muchos desafíos. Estamos en presencia de una población que, como aquí se ha mencionado, coincide en la geografía nacional en una de las regiones eh, más afectadas por la pobreza, y es el Pacífico colombiano, lo que es una esperanza, lo que es un horizonte maravilloso en el mundo desafortunadamente durante los últimos años ha sido un espacio que está eh, gravemente afectado eh, eh, por la pobreza y por ello coincide en una serie de circunstancias que tenemos que superar. Además de coincidir muchas de estas regiones con zonas de conflicto, donde obviamente la población eh, afrodescendiente es una de las más afectadas y además en zonas y corredores donde el, el narcotráfico y las salidas que representa hacia ese mismo Pacífico exponen a los habitantes de estos sitios al fuego cruzado de una delincuencia y de una violencia que tenemos y estamos enfrentando. En ese orden de ideas existen distintas políticas. Una, eh, de avanzar cada vez más hacia una mejor institucionalidad y una constitución que modernizó la perspectiva en esta materia. Hay leyes, hay iniciativas de nuevos instrumentos internacionales que ha liderado Colombia. Eh, hay sentencias de, de nuestras cortes en el mismo sentido, pero desde luego hay que continuar el esfuerzo para cerrar esa, esa brecha entre las normas y la materialización, la realidad de las mismas. En cuanto a la vida que ustedes tratan, saben, señores comisionados, que Colombia desde hace 20 años tenía 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 30 y ciudades como Bogotá, como aquí se ha mencionado, han bajado 14, 15 por cada 100 mil habitantes frente a otros lugares de América donde son 40, 50 o 100 por cada 100 mil habitantes. Pero desde luego siguen los enormes desafíos en sitios como los que aquí se ha mencionado, Ciudad Bolívar y otros. Desafíos frente al tema de la vida la minería ilegal, sin duda combatimos como Estado. Aquí lo, lo mencionaremos todas las expresiones de esa minería ilegal que constituye otro de los desafíos tan grande como el del narcotráfico y que nos eh, llena de expresiones de violencia. En eh, cuanto al tema económico, eh, quisiéramos re, eh, eh, resaltar que el Gobierno Nacional ha eh, dispuesto toda una política especial en contra de la pobreza, pero además enfocada en el Pacífico. Hay un plan Pacífico en este momento y le pediremos a la Comisión una audiencia especial con su gerente para entregar todos los documentos y el plan que será de varios años, ojalá con la participación de ustedes para mostrar cómo habrá una inversión sin precedentes. Es un primera, una primera fase de 500 millones de dólares con la financiación internacional gerenciada por un ilustre hijo del Chocó precisamente para atender los aspectos más eh, complejos de este tema. Y en segundo lugar, Colombia cambió todo su sistema de regalías. De regiones como el Chocó y otras del Pacífico que no recibían un centavo de las zonas productoras de petróleo. Pues hoy reciben varios miles de millones de pesos, que obviamente el desafío allí es su buena inversión y su eh, focalización en las zonas eh, de mayor pobreza. Finalmente, eh, se sigue trabajando en nuevos espacios de participación, de representación, pero ya los diferentes eh, representantes del gobierno, eh, doctora Mónica y la doctora María Paulina Riveros en especial, nos pues, eh, dará la explicación pertinente. Muchas gracias. Eh, soy María Paulina Riveros, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. En primer lugar, quiero hacer referencia a la denuncia con solicitud de acción urgente presentada por los honorables peticionarios en el caso de Río Sucio. De inmediato estaré comunicando a nuestras oficinas en Bogotá para que eh, se pongan en contacto con las comunidades esta misma tarde y atiendan la situación. El gobierno colombiano es consciente de que las discriminaciones basadas en la raza o la etnia han estado presentes en la cultura del país, en ocasiones tan íntimamente vinculadas a las, práctica, a las prácticas cotidianas que se vuelven invisibles para quienes no las padecen. El gobierno asume el reto de desmontar desde la raíz los sistemas que producen las discriminaciones con base en la raza y la etnia. Ese desmonte supone un trabajo conjunto con las autoridades de las organizaciones y de los pueblos y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, con los académicos que han acompañado de cerca sus causas y con los gobiernos locales y regionales en donde se encuentran los ciudadanos de estas etnias y razas. No se trata de un proceso de corto plazo que prometa fáciles y visibles resultados. Es más bien un largo camino del que ya se ha recorrido parte, pero en el que aún existen numerosos y profundos asuntos pendientes. Ese camino empieza por visibilizar a estos ciudadanos y sus realidades. Colombia está a puertas del próximo censo nacional de población y vivienda. Se ha dado un interesante diálogo público acerca de la necesidad de asegurar la visibilidad de los pueblos negros afrocolombianos, raizales y palenqueros en las estadísticas nacionales. El Censo Nacional de Población y Vivienda estará precedido de un proceso de consulta y concertación con los pueblos y comunidades étnicamente diferenciados que busca visibilizar sus realidades y permitir, entre otras, que puedan ser abordadas por las políticas públicas de acuerdo con su real magnitud y con sus diferencias, que permitirá responder a la reivindicación de los pueblos negros respecto de la invisibilidad estadística o el subregistro de esa población en la producción de la información oficial. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y el Ministerio del Interior se encuentran construyendo ya la ruta metodológica que se aplicará para el censo y la consulta previa de esta población, habiéndose ya consolidado el espacio de alto nivel a que hacían los... Eh, referencia a los peticionarios y al que me, referé, a, me referiré adelante. Parte de la deuda con los pueblos y comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras es la recuperación de la memoria y la construcción colectiva de la verdad acerca de la violencia. El trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido un paso importante para el derecho a la memoria y la verdad y en consecuencia para la garantía de no repetición. Este aporte se ha logrado, por ejemplo, con su informe Desafíos para la Reintegración, Enfoques de Género, Edad y Etnia, que sin duda constituye un importantísimo insumo para la construcción de la política pública. El Ministerio del Interior cuenta con una infraestructura que permite dar respuesta a la problemática que afecta a estas comunidades a través de tres direcciones. La de comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenquera, que dedica su trabajo específicamente a esta población. La dirección de consulta previa como garante de este derecho fundamental de la población afro especialmente en casos de obras, proyectos o actividades que puedan impactar los derechos de los pueblos o comunidades cuyo hábitat extendido, no solo el territorio titulado, pueda resultar comprometido y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La Directiva 010 de 2013 que dejo a disposición de la Comisión, es la guía de actuación del Ministerio del Interior en los procesos de consulta previa para obras, proyectos y actividades. Este derecho es garantizado por la Dirección bajo la premisa de que de su pleno ejercicio depende la pervivencia de los pueblos y de que su protección efectiva responde al mandato constitucional de los artículos 7 y 8 superiores. Además, para la consulta libre, previa e informada de medidas de amplio alcance, es decir, normas y políticas públicas, se ha conformado, tal como lo informaron los peticionarios, el espacio nacional Afro, quizá uno de los más grandes logros de construcción conjunta entre el Estado y las comunidades, instalado y protocolizado el 12 de octubre pasado. Sobre las observaciones eh, que hace la honorable peticionaria. Eh, me referiré en la, en la réplica, mil gracias. Este espacio nacional de consulta previa para las medidas legislativas y administrativas que se pretendan adoptar en el país quedó integrado por delegados de todos los departamentos del país y del distrito capital y cuenta con 220 delegados que sesionarán en comisiones especializadas de no más de 50 delegados y se reunirá en plenaria para las preconsultas y para protocolizar las consultas. La primera sesión del espacio tendrá lugar dentro de los próximos tres meses al que se llevará, por ejemplo, el mencionado censo nacional y el proyecto de ley de igualdad que se comentará enseguida. El proyecto de ley estatutaria de autoridad de la Defensoría del Pueblo sobre igualdad y no discriminación, acogido y acompañado por el Ministerio del Interior con el propósito de desarrollar legalmente y por primera vez el postulado contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, establece para tal efecto medidas y acciones que permitan materializar el derecho a la igualdad. Este proyecto de estatuto contempla medidas afirmativas y de especial protección para las comunidades históricamente discriminadas y de especial protección constitucional, entre las que se encuentran las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, con la finalidad última de cerrar las brechas sociales y superar las condiciones de inequidad y discriminación étnica y cultural. Estaremos informando a la Honorable Comisión sobre los resultados del trámite legislativo que se surtirá sobre este proyecto. El Ministerio del Interior impulsa además la incorporación del enfoque diferencial y de derechos humanos en las diferentes políticas sectoriales mediante la conformación de comités de derechos humanos municipales y departamentales, en los cuales los representantes de las comunidades negras participan activamente. Las comunidades negras Participan también en la elaboración e implementación de los planes integrales de prevención y protección. Por vía de ejemplo de esta participación, puedo mencionar los planes del municipio de Tumaco, Buenaventura y Chocó. De otra parte, el Ministerio del Interior en este año ha financiado más de 11 proyectos dirigidos a pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros en los departamentos de Bolívar, Tierra Bomba, Córdoba, Montería, Chocó, Carmen del Darién, Nariño, Tumaco, Valle del Cauca, Buenaventura y Belén de Bajirá, beneficiando de manera directa a 4500 personas. Otro de los retos para la garantía de las comunidades es trascender una perspectiva de protección individual hacia una protección colectiva. Esto en relación con el, los riesgos contra el derecho a la vida, la seguridad y la integridad. Tras un trabajo intenso de pilotaje con nueve comunidades en las que participó Afrodes, el Ministerio del Interior profirió la resolución 1085 del 21 de agosto de 2015, por medio de la cual expidió el protocolo para implementar la ruta de protección colectiva del programa de prevención y protección. El procedimiento surge con el objetivo de fortalecer una respuesta interinstitucional articulada y con un impacto a nivel de los grupos, colectivos o comunidades ante situaciones que puedan atentar contra su vida, integridad personal o libertad. Por último, deseo referirme a algunos esfuerzos adelantados por Colombia en distintos escenarios internacionales, en los cuales se han promovido iniciativas a favor de los derechos de las poblaciones históricamente en condición de desigualdad. Colombia impulsó la iniciativa en la Asamblea de las Naciones Unidas que proclamó el 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes, así como la que estableció en 2013 el Decenio Internacional sobre los Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, el cual representa una gran oportunidad para trabajar a favor de las víctimas de la trata transatlántica y sus migraciones posteriores. En desarrollo de este decenio, Colombia acogió y promovió la campaña La Hora contra el Racismo bajo el lema El 21 de mayo Colombia le pone la cara al racismo. Esta campaña generó una gran movilización social mediante las redes sociales, incentivada por referentes nacionales e internacionales como el señor Kofi Annan, llegando a más de nueve millones de personas. Luego continuaré en la respuesta. El gobierno nacional se encuentra comprometido en avanzar, en avanzar hacia una Colombia más equitativa, igualitaria y en paz. De allí que sus políticas estén siendo estructuradas bajo tres pilares. Paz, equidad y educación, como elementos esenciales para la garantía de derechos y consolidación de una paz estable y duradera. Un país en paz permitirá una mayor inversión en programas sociales. El gobierno sabe que la generación de oportunidades educativas es determinante en la superación de la pobreza, el acceso a un trabajo decente y en lograr una Colombia más incluyente. Por ello, uno de los avances más significativos en la lucha contra la inequidad en los últimos cuatro años se traduce en que alrededor de cuatro millones y medio de colombianos salieron de la pobreza y otros dos millones y medio de la pobreza extrema. El caso particular de los afrocolombianos en el caso particular de la comunidad afrocolombiana, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema cuenta con una estrategia denominada Afros Unidos que busca garantizar la atención con enfoque diferencial a las familias pertenecientes a este grupo étnico. En educación y considerando que el gobierno se ha trazado la meta que nuestro país sea el más educado de América Latina para el año 2025, se resaltan logros como la garantía de una educación gratuita en los colegios públicos del grado cero a 11, beneficiando a casi 9 millones de niños y jóvenes, la creación de 118 mil nuevos cupos, la reducción de la tasa de analfabetismo al 5,8% en 2014, 248 mil créditos educativos con interés real cero y subsidios de sostenimiento, y más de 2 millones de jóvenes que entraron a, a la universidad a estudiar una carrera. Para el caso de la población afrocolombiana, en materia de educación se resaltan in iniciativas como la asignación de más de 28 millones de dólares entre los años 2011 y 2015 al Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras, administrado por el ICETEX, beneficiando a más de 14.000 estudiantes afrocolombianos, garantizando su acceso y permanencia en la educación superior, la aplicación del nuevo modelo de distribución de recursos que incluye la, var la variable étnica y la construcción de una rot ruta metodológica de acompañamiento a los grupos étnicos en cuanto a sus sistemas educativos propios, comunitarios e intercultural, interculturales. En el sector laboral, Colombia fue el país que más empleo generó en Latinoamérica, creándose alrededor de 3 millones de empleos desde agosto de 2010 hasta la fecha y con una reducción de la tasa de desempleo a un solo dígito. Para junio del 2015. Respecto a la población afrodescendiente, el Ministerio de Trabajo, conociendo las barreras con las que cuenta este grupo étnico al momento de ingresar al mercado laboral, trabaja en la atención de sus necesidades y espera que, con la generación de programas como Talentos para el Empleo y 40.000 Primeros Empleos, puedan desarrollar capacidades que les permitan engancharse y permanecer en un trabajo digno y decente. Adicionalmente, se desarrolla el proyecto, el proyecto de emprendimientos en el Pacífico Chocuano y Caucano, en el sector de la agricultura, pesca y turismo. Y se adelanta una iniciativa de generación de empleo con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con el fin de beneficiar a más de 10.000 jóvenes víctimas del conflicto armado. A la fecha, más de 1.700 jóvenes se encuentran en formación y el 44% de estos beneficiarios son afrocolombianos e indígenas. De otra parte, y recordando que el presidente de la República ha manifestado que las víctimas son el centro de la solución de este conflicto, quisiera compartirles que el Registro Único de Víctimas reconoce a más de 700 mil víctimas de comunidades negras, palenqueras, afrodescendientes y raizales, correspondiente al 9% del Registro General. De ellas han recibido indemnización a mayo de 2015 un total de 60,950. También se han avanzado en el registro de reparación colectiva de 16 comunidades que adelantan su proceso de consulta previa. Actualmente la Unidad para las Víctimas acompaña los intercambios de saberes con grupos focales de las mujeres afrodes eh, participantes de Afrodes, donde las mujeres afros formulan propuestas sobre prevención, atención, acceso a la justicia y reparación psicosocial y espiritual, con enfoque diferencial étnico, partiendo de los usos y costumbres propios de las comunidades las acciones dadas a conocer son algunas de las iniciativas con las que cuenta colombia con el fin de lograr un mejoramiento de las condiciones de vida de la población afrodescendiente. no obstante, somos conscientes de los retos que aún existen por lo que el estado continuará trabajando por ellos. thank you. i already gave you the extra minutes, but <laughs> okay, i can give you just a minute, just a briefly. Yes? it's okay for me. thank you. Eh, vamos eh, a precisar muy puntualmente lo que la Fiscalía está haciendo precisamente para mejorar la investigación en eh, los casos de población afrodescendiente. Cinco estrategias muy puntuales: asociación de eh, casos por zonas, abordaje y tratamiento diferencial, definición de georreferenciación de los delitos, investigación en contexto y canalización oportuna de situaciones de riesgo a través de las entidades que les corresponde la eh, atención de estas situaciones. Es importante precisar aquí dos grandes estrategias que ha asumido la Fiscalía General de la Nación en poblaciones donde eh, existe un gran número de personas de eh, descendencia afro, Buenaventura y eh, Tumaco. En Buenaventura se ha ampliado el número de fiscales considerablemente, el número de asistentes y el número de investigadores. Casi que estaríamos hablando del doble de grupos de investigadores para esos casos. De hecho, se han eh, obtenido muy buenos resultados en materia de investigaciones de homicidio por desmembramiento. Y en esos casos, eh, a partir de la consolidación de esas investigaciones, podemos decir que, por ejemplo, hoy, de los casos que ocurrieron en 2014, ninguno de los casos cometidos en Buenaventura tienen que ver con desmembramiento. Es decir, que en el 2015 podemos decir que no hay ninguno de esos casos reportados en la Fiscalía General. En Tumaco también se ha hecho una, una estrategia muy buena y que está dando también muy buenos resultados. Aumentamos también el número de, de servidores de la Fiscalía. Pasamos de 35 a 66. Acompañamos. Estuve allí en Tumaco. Ok. Um, actually, I think we're probably going to be asking you for some of those specifics in our questions. So allow us to ask oh. and then you can respond. Ok. okay thank you very much. Um, I'm now going to go over to our country rapporteur for Colombia, Commissioner uh, José de Jesús Orozco, to ask some comments. Mm -hmm. Gracias, Presidenta. También eh, agradezco tanto a la mm -hmm. digna representación de las organizaciones peticionarias como a la... Delegación del Ilustre Estado de Colombia, su participación en esta audiencia y saludo. Me permito saludar a la comisionada electa Margaret Macule que se encuentra aquí eh, con nosotros. Y eh, eh, yo les pediría, a, a, además de la información que ya nos han compartido, que y también para efectos del seguimiento que que hace la Comisión Interamericana sobre este eh, preocupante tema de la discriminación contra la población afrodescendiente, eh, el que eh, la, se ha referido algunas medidas estatales eh, eh, para, relacionadas con la erradicación de la violencia y los homicidios en contra de personas afrodescendientes. Eh, eh, también el hecho de que eh, eh, de que también se ha mencionado incluso el, el, el que ha habido algunos asesinatos de líderes de, de, de esta población que y, y aprovecharía que también eh, desde la fiscalía ya sea ahora en su oportunidad en cuanto a los avances en las investigaciones eh, sobre esta sobre estos eh, eh, homicidios que nos lo pudieran compartir a la comisión interamericana y las medidas, la eficacia de las medidas de protección eh, que se estarían estableciendo para eh, los líderes y, y también defensoras y defensores de los derechos de estas, de las personas afrodescendientes y se habla incluso de, de que en agosto no teníamos eh, conocimiento aún de estas medidas de protección colectiva que se estarían impulsando, que nos informan. Yo quisiera también saber si ahora o con posterioridad nos pudieran dar la perspectiva de las organizaciones peticionarias en cuanto a, a estas, eh, eh, estas nuevas eh, medidas que estaría estableciendo eh, eh, el, este, el gobierno de Colombia. Y eh, eh, incluso eh, eh, bueno también darle seguimiento a lo relativo de la alerta que se nos se hace de lo que ocurre en el departamento de Chocó y que también ya eh, se estaría anunciando el Estado de, de que estarían tomando medidas, pero que también para efectos de seguimiento agradeceremos que nos lo proporcionen la información correspondiente. Y quisiera también eh, en cuanto a la aplicación. Eh, y el, de las normas que, eh, y la eficacia de las normas que penalizan la discriminación si nos pudieran compartir ambas partes la, 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 la información y concluiría con también eh, en cuanto a, a las medidas para garantizar eh, eh, el, la protección del derecho a la consulta Previa, libre e informada, también se hace referencia a una directiva muy re reciente y un uh, tan reciente, otra medida del llamado espacio afro, y que también, este eh, bueno, que nos lo proporcionen, pero también la perspectiva de las organizaciones peticionarias sobre este aspecto en cuanto a la participación y representación que se estaría concibiendo. Gracias, presidente. Commissioner Robertson, Rapporteur for Women. Thank you, President. Um, I So I acknowledged um, the set of laws, including decisions of the Constitutional Court, which have made important advances in relation to the Afri Afri Afro Colombian community. But I noted myself. Um, especially the communities of Afro-Colombian women, Afro-Colombian LGBTI persons, how distant law was from their lives, how little access they had to those formal laws and the laws designed to protect them. And I particularly wanted to ask the state about the efforts it's taken to address racism and attitudes of um, and racial stereotyping amongst public officials. So not a general campaign. I regret to say I've personally heard those attitudes myself. Um, and it strikes me that some of the concerns raised by the petitioners um, about racial stereotyping in the police, about access to different public services, um, that, are, that specific initiatives which are focused on the attitudes of those who administer the resources of the state um, would be an important initiative to addressing the larger concerns of um, racial discrimination in Colombia. And then I also wanted to ask about access to um, about the numbers of Afro-Colombians in positions of decision making. Um, I've noted how few people look like me um, when I'm in a room discussing matters relating to Colombia, um, wherever we are, there or here. Um, and um, I think it's important. Um, not simply symbolically, but for the initiatives which are designed to promote racial equality to see stronger representation. And I'm interested in learning more about what the state is doing to improve um, the participation of Afro Colombians in decision making. Thank you, President. Thank you. I don't wish to repeat what my colleagues have said, but as the Rapporteur for the Rights of Persons of African descent and against discrimination. I guess I must sort of reiterate some of these things. This is an issue that, from the very beginning of my tenure, I've been, I have to say, preoccupied with. Colombia has been very high uh, on my agenda in terms of the issues. And I remember that the very first work meeting I had was, in fact, about Afro descendants in Colombia when I came to the commission. And so, you know, in, in, in many ways, I. I recognize that yes, there are plans and policies and laws, but that has never been in doubt that we have those things. What we don't have would be the implementation of those and the results. You know what are the results of, the, of all those laws and plans, etc. And there is no doubt in my mind that uh, the current paradigm and the petitioners today focus a lot on violence and on, and on the murders and the killings that continue in Colombia. And we ourselves, my apprenticeship, we've had a number of press releases trying to acknowledge some of those. But uh, certainly, that issue of violence is. Intimately linked to the question of property uh, and uh, displacement of persons because of uh, the, the, their rights to property and territory being undermined. So there's a, a double jeopardy, if you like. On the one hand, this racist and discriminatory construct in Colombia, which nobody denies, even the state acknowledges, and on the other level, you have uh, this issue of, uh, and something we see with indigenous peoples in the region as well, that because of mining and exploitation of resources and all of that, that exacerbating both discriminatory attitudes and of course causing more violence, so more of a vicious cycle. And we have uh, recognized this phenomenon, the commission, we've taken sight of it. Uh, you asked about the report on, on, on the exploitation of natural resources. Actually, Colombia was one of the reasons, Colombia is one of those countries in the region where the the, the issue of, of property rights and so on does disproportionately impact Afro descendants, whereas in many other countries it's indigenous peoples. And so we made a concerted effort to include Afro descendants in that report because of that. And again, Colombia being one, Honduras another, just about three maybe countries in the region where it's strongly so. So it will be. In that um, report, and so the, the questions that you've raised about prior consent and consultation remain very, very uh, strong uh, in terms of what we are worried about uh, in Colombia. We we have done our part, I think, in allowing the voices to be heard, trying to make the issue more visible. But we still ask. When are we going to see real progress? As I leave the Commission, I would have liked to announce, and yes, we've seen X progress and so on, but there's very little to celebrate in terms of Afro descendants uh, in Colombia. And I think it is true, yes, we, it's it is not just about the state. We know this, and yes, we need to have training and public policy. But there are specific things that the state must accept for responsibility for. There are concrete steps that a state can take. So, for example, prosecuting persons for, for hate crimes. You started to give us information about prosecutions. I would have liked to know whether you've been prosecuting anybody for, for hate crimes, and what are clearly uh, a targeting of Afro-descendant leaders and. Persons and I met some of them two months ago when I was in Colombia uh, for the report. Also, when a state who has the responsibility for cons for consultation and prior cons consent? It's not the companies or the public; it's the state that has that responsibility. So when the state does not do that, when it doesn't have prior consent, and then licenses are issued to big companies and so on, that creates more conflict, that creates violence, that creates displacement and killings. So there are things I think that the state has to take um, deep responsibility for, and. Hopefully, in this not too distant future, we will begin to see real results in Colombia. Um, Elizabeth, did you have any comments? And I'm sorry it was a bit long, but as I said, I'm a little passionate on this one. So let's uh, give a few, three minutes each to respond to petitioners. Uh, no, nosotros agradecemos muchísimo la intervención de la presidenta y de los demás comisionados. Eh, yo solamente voy a mencionar cuatro cosas rápidamente en relación a la presentación de la Comisión del Gobierno. La primera de ellas es que eh, para nosotros es eh, interesante la discusión que plantea la doctora Riveros en la mención del decreto de 2013, de la Directiva 2013. Eh, solamente queremos mencionar dos cosas y frente a esto presentamos información a la Comisión en seguimiento a esta audiencia. La primera, este acto administrativo, como, la, como todos los actos administrativos de regulación del derecho a la consulta previa en Colombia, no han sido consultados, en este caso con las poblaciones afrodescendientes tampoco lo fueron con los pueblos indígenas y en segundo lugar eh, los estándares incluidos dentro de esta regulación son menores a los estándares incluidos dentro del derecho internacional, los detalles de esto los presentamos a la, a la comisión de seguimiento de esta audiencia el segundo punto que quería mencionar era en relación a eh, la idea del mito de la democracia racial y la inclusión de las acciones afirmativas para nosotros también es una alegría y como comenzamos diciendo lo que el Estado colombiano reconozca en este momento la existencia de racismo estructural eh, pero también consideramos, y en la misma línea de la presidenta de la comisión, es que no solo el reconocimiento no lo es todo, y mucho menos la, fun, la, fun, la combinación de el, los estereotipos raciales, como la cultura, la diversidad cultural, etcétera no son solamente reconocimientos en principios de derechos, sino también prácticas efectivas. y esto ocurre, por ejemplo, en la asimilación que hace la audiencia, la delegación del gobierno, la combinación de pobreza y discriminación racial ok muchas gracias bueno de acuerdo, inicialmente en lo que tiene que ver con la eficacia de las medidas penales, bueno, quisiera solo resaltar lo que ya dijimos, y es que solamente, de hecho, la Fiscalía General de la Nación reconoció que solo hay una condena actualmente por el delito de hostigamiento de raza. El Consejo Superior de la Judicatura reportó que no tiene información al respecto. Eh, nosotros de todas formas consideramos y estamos ampliamente convencidos de que este tipo de medidas en sí mismas son insuficientes, y para el efecto, precisamente en línea con la, con la pregunta y el cuestionamiento de la doctora Tracy Robinson, tenemos que destacar que el Estado colombiano no ha impulsado medidas estructurales para el efecto. Eh, por ejemplo, tenemos desde el 2009 que la informalidad en el empleo para población afrocolombiana en Colombia es del 20%, si no es más. No hay medidas de acción afirmativa. Hay solamente 19 universidades públicas, de acuerdo con un estudio que elaboramos en el 2013, que cuentan con medidas de acción afirmativa para población afrocolombiana. No obstante lo cual, ninguna de estas medidas eh, en las universidades donde, por ejemplo, hay mayor población afrocolombiana realmente corresponden con el número poblacional. En ciudades como Cartagena y Cali, donde la población afrocolombiana llega casi al 30%, los cupos de acción afirmativa para población afrocolombiana no superan el. 5% en ninguna de las dos ciudades. Eh, tenemos además que tampoco hay medidas de acción afirmativas en el empleo. Eh, no hay una política de señal a ese respecto. Un cuestionamiento también es que, por ejemplo, se ha dicho que el ICETEX, bueno, provee financiamiento para educación superior. Sin embargo, por ejemplo, nada más en el 2013 se presentaron 15.896 estudiantes para aspirar a una asignación y solamente fueron concedidos 3.500 cupos, es decir, la asignación presupuestal no corresponde con el número y la proporción de población afrocolombiana. Finalmente, valga decir que en Colombia, desde junio de 1998, es decir, hace más de 17 años, el gobierno tiene la obligación de implementar la Cátedra de Estudios Afro para permitir que en educación primaria y educación secundaria se ha incluido todo lo que tiene que ver con la historia afro eh, y otras otras variables curriculares, y esto no se ha implementado. Respecto a las cifras, gracias al gobierno colombiano que nos da la razón al no exponer ninguna con, con respecto a la población afrocolombiana, solo indicando eh, de manera general las cifras, como bien se denotan, de la población afrocolombiana respecto a educación, salud, entre otros aspectos, ni siquiera las maneja el gobierno. Eh, otro, otro punto con relación a las cifras de víctimas. Recordemos que inicialmente el registro de víctimas no tenía la variable étnica. Es decir, que en Colombia tenemos un registro mayor al establecido en ese registro que nos indican. Es por ello que la Comisión de Seguimiento acreditada por la Corte Constitucional en diferentes informes junto a CODE y AFROES han mencionado, producto de investigaciones serias en territorio, que existen más de un millón de víctimas sin que exista una reparación. Eh, Idónea al respecto. Respecto a la protección colectiva, es efectivo que Afroes participó en unos pilotos eh, hace un año. Hasta la fecha no tenemos los resultados de los pilotos. Eh, también en Colombia no existe una sola medida de protección colectiva con relación al decreto 4635 y con respecto a las investigaciones eh, indicadas por la, por la Fiscalía, nosotros. Eh, no existen variables étnicas en estas investigaciones y, como bien se notaba, solo hay una, una condena por eh, delitos étnicos raciales en Colombia. Yo solo quiero señalar una cosita muy pequeña eh, con relación a cómo medir los impactos de una política pública. En Colombia, digamos, es difícil ver la, um, indicadores que puedan demostrar o verificar el goce efectivo de los derechos. En Colombia no se puede seguir más. Eh, generando ejercicios para mostrar que la gente tiene un derecho, sino para verificar en la política pública cómo se están cumpliendo los derechos llama la atención que lo, el plan nacional de desarrollo, por ejemplo, que tiene destinaciones presupuestales para los gremios, para los sectores empresariales, para sectores incluso de sociedad civil, con destinaciones presupuestales puntuales, en el caso afrodescendiente es nula. De más de 250 artículos que tiene el plan nacional actual de desarrollo, con una inversión de más de 500 billones de pesos, no aparece nada para los afrodescendientes. Surgió un plan pacífico. Una propuesta de Plan Pacífico. Este es el momento en el que el Plan Pacífico, nosotros hemos escuchado, pero no se conoce de para dónde van las inversiones, de qué significan esas, esas inversiones para la gente. Se requiere mayor esfuerzos por compartir y construir juntos con la gente. Eh, yo, para señalar que en Colombia no existe espacio nacional de consulta previa, porque el decreto de protocolo que presentó el Estado no fue consultado con las comunidades en sus territorios. En ese marco, la corte en la sentencia T576 2014 reconoce como punto de partida las pautas y el protocolo que fue aprobado en el primer Congreso Autónomo Nacional del Polo Negro Afrocolombiano Palenquero y Raizal. En el protocolo, la función del espacio nacional de consulta es claro que la consulta es en los territorios con las comunidades y el decreto no fue consultado. Presidente. Eh, todas las políticas tienen indicadores. Se ha mostrado aquí claramente cómo más de 4 millones de las personas han salido de la pobreza. Es tangible. y Un número muy importante de ellos son afrodescendientes. Hay un 100% de cobertura en salud. Hay miles y miles de estudiantes que han accedido a los nuevos programas en la materia. Pero desde luego se pueden eh, compartir y, y nutrir y mejorar estas apreciaciones. Eh, casos concretos. Aquí tengo la... Noticia, por ejemplo, el asesinato que han mencionado que es execrable, eh, de un gran líder, Genaro García. Ya fue capturado el presunto miembro de la guerrilla que quien se le atribuye este hecho. Pero nuestros eh, directores de política podrán eh, referirse en concreto a algunos de estos puntos. Muy bien. En materia de fiscalía podemos precisar algunas cosas. La primera es que, de producto de la intervención que se ha hecho por parte de la Fiscalía en Buenaventura, se han obtenido muy buenos resultados. Estamos hablando de 14 condenas ya por homicidio, 8 por delitos sexuales, 22 por extorsión, 30 por narcotráfico, en un total de, junto con otros delitos, de 139 condenas en el año 2014, más 532 casos que esperamos también tengan un muy buen resultado. Tumaco, otra de las zonas priorizadas y de intervención por parte de la Fiscalía, no solamente logró la judicialización de 60 personas vinculadas con los grupos armados irregulares, sino que además han obtenido 14 condenas por homicidio, 11 por extorsión, 15 por narcotráfico, 61 condenas por todas y 107 casos más que van para adelante. Y quiero referirme precisamente a algo que el señor embajador mencionaba hace un momento: eh, Gilmer Genaro García, hechos de agosto de 2015. Ya hay seis órdenes de captura, señores comisionados y señor embajador. Y en realidad se han capturado ya dos personas al día de hoy en estos casos. Alguien con el sobrenombre de Puma y alguien más con el nombre de Carlos, autorizadas legalmente por un juez de la República. Igual en el caso, por ejemplo, de José Alberto Montaño, ya hay un fiscal investigando esos hechos bastante recientes. Ya hay un fiscal investigando, es el fiscal 23 Seccional de la Ciudad de Bogotá. Y es cierto, la reciente ley 1482, bastante reciente. Hasta ahora nos ha entregado una condena. Hay dos casos más en juicio y hay un grupo más de casos que están en investigación y que esperamos que prontamente resulten en juicio. Y menciona este caso de la condena porque es muy representativo porque está relacionado con una persona que tiene un liderazgo político. Y condenar a una persona con esas características es un mensaje muy favorable de cómo se deben respetar los derechos de la población afro y de los pueblos raizales. Y en materia de líderes de derechos humanos también la Fiscalía ha priorizado como parte de sus estrategias en materia de investigaciones que revistan las condiciones de amenazas en contra de eh, personas que generen liderazgo, pues uno de los temas priorizados es precisamente los líderes afro. Luego, creemos que podemos dar muy buenos resultados en esta materia y aún más reforzado con la ley reciente que se ha aprobado. En el aspecto que preguntaban en materia de procedimientos de policía frente a las comunidades, quiero decir eh, que... Eh, la policía tiene unos protocolos estandarizados precisamente con instrumentos internacionales, como es el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de uso de la fuerza de Naciones Unidas. Por lo tanto, eh, hacer una diferencia en este sentido eh, se considera también discriminatorio y por eso son generales para todo eh, el ciudadano. Eh, en este sentido. También eh, se generó, gracias a la cooperación internacional con USAID, la generación de unas guías de procedimiento de policía con siete poblaciones de especial protección constitucional, incluidas las comunidades afro, y que pues estarán a disposición. Esas salieron este año y pues las haremos eh, a conocer a ustedes. En sentido del de tema del crimen frente a lo que son los delitos ambientales, y el, en el sentido de la explotación minera, resultados eh, que el Gobierno ha entregado precisamente con grupos especializados en la Policía Nacional y que me van a permitir eh, puntualmente tres casitos en los cuales eh, minas intervenidas son 1.829 personas capturadas precisamente involucradas con delitos en este sentido son 2.073 personas que han sido puestas a disposición de la autoridad competente y que pues obviamente obedece a toda una cadena conexa entre el tema de maquinaria, insumos, eh, delito transnacional que existe y que obviamente también todo un trabajo que está haciendo eh, la fuerza pública contra lo que es estas estructuras criminales que son las que efectivamente desarrollan esta actividad fuera de la violencia y fuera de el narcotráfico y que pues estaremos entregando consolidado a la comisión. Thank you. I'm afraid we don't have time for any more but as usual we can um take your responses in writing. Uh, I think when we talked about indicators earlier we were talking about oh. stratified along the lines of race. So if you have particularly information in relation to those sorts of issues We'll be more than happy to accept it and similarly with the petitioners if you will be very interested in statistics Uh, and any sort of written information. Uh, so once again, uh, thank you both uh, to the state of columbia. we do appreciate that you sit with us around the table. that is something we value greatly. and also, uh, not only do the petitioners have a voice on these important issues, but that they can speak with you directly. and we do hope, and this is always, i say that we are a catalyst, and human rights really begins in your own country. so thank you so much once again. para poder ir.